Nos encontramos en el Club Independiente, donde se está desarrollando una nueva jornada del programa Voy Seguro por parte de la Agencia Municipal de Seguridad Vial del Municipio. Es por eso que nos encontramos con la instructora de Educación Vial del Municipio, Georgina Falcón, Ignacio Diótico, coordinador del Club Independiente, en esta oportunidad representando a la colonia de dicha institución. Bueno, Georgina, comentanos un poco qué se está desarrollando en este momento y qué balance se puede generar con respecto al programa en lo que fue la temporada de verano en las diferentes colonias de las instituciones de la ciudad. El balance siempre es bueno aportar a la educación, en este caso la educación vial, que es algo sumamente necesario y constantemente utilizado, que es la vía pública, así que los chicos aprenden normas, se apropian y también las transmiten a los padres, nos cuentan algunas faltas también de los papás, es un momento divertido el que compartimos y también nos pueden preguntar, sacarse todo tipo de dudas acerca de los sistemas de seguridad, así que estamos viendo que siempre el balance va a ser positivo, ¿no? Pero bueno, en este cierre, que fueron más de 3.000 chicos, alrededor de 3.500 chicos entre todas las colonias y escuelas de verano, esta temporada fue muy buena porque muchos chicos participaron, más que años anteriores, de todo lo que es estas temporadas de verano, así que hemos alcanzado a casi la totalidad de los niños, no solamente en las colonias, sino también tuvimos algunos eventos en la vía pública, que nos permitió eso también tener contacto con los chicos, así que estamos muy contentos con lo que se está logrando. El Departamento de Educación Vial este año tiene planeado tener muchos proyectos que abarquen a todas las edades de los chicos y también a los adultos que ya están circulando, ya son adultos que tienen licencia de conducir, a los que no la tienen también estamos planeando poder hacer algo para que la puedan tener, poder hacer campañas que hablen sobre eso para que la gente pueda circular como corresponde y que nuestra ciudad, como lo está haciendo ya hace un tiempo, empiece a bajar los números de siniestro, que la gente tome conciencia y lo vemos porque los chicos ya nos lo dicen en el momento que venimos, nos abrazan, están contentos con lo que les enseñamos, entienden que es por su propio cuidado, así que estamos muy contentos de cerrar con tanta cantidad de chicos, alrededor de 80 chicos que tiene el club, siempre es muy productivo. Bueno, ¿y cuál es la importancia de seguir trabajando de manera conjunta con las instituciones y que sigan generando estos espacios para aportar esta información tan importante como ciudadanos? En este caso, con este club nos ha pasado que en años anteriores también siempre trabajan sobre la seguridad vial. Hay un marco en lo que es la charla. No solamente venimos nosotros a tener la charla, sino que previamente o posterior el club se interesa mucho con lo que es la seguridad vial. Todos los clubes están muy interesados porque en muchos casos los chicos que vienen, los colonos, vienen solos, vienen en bici, entonces se están interesando mucho los clubes también, es muy bueno esto que estamos haciendo, también esperamos poder trabajar este año con los clubes, lo estamos haciendo también en manera conjunta porque estamos mutuamente interesados en que los chicos lleguen al club sanos y salvos y que no sea la vía pública el que los lastime o que de alguna manera pueda generar un riesgo para ellos, así que lo que hacemos de trabajo en conjunto es muy valorable y da resultados. Ignacio, en representación del Club Independiente, ¿cuál es la valoración que se puede realizar, bueno, con este nuevo aporte del municipio en esta oportunidad con información en cuanto a lo vial para los más chicos? Sí, siempre es importante el apoyo que nos brindan porque si bien nosotros buscamos darle actividades a los alumnos, que no sea solo una clase de natación, venir a pasar el día, sino brindarle distintos contenidos y hemos trabajado varias veces haciendo bicicleteadas, circuito, mismo también yendo a vialidad, a hacer el recorrido que ellos también ofrecen y siempre está bueno brindar información de una fuente confiable como es la municipalidad. ¿Cuántos chicos asisten actualmente a la colonia y cómo fue el desarrollo durante la temporada de verano? Y esta temporada, año a año, nos vienen brindando su apoyo las familias y estamos creciendo en número. Este año somos alrededor de 80, 80 y pico que se van sumando a la colonia. Hemos agregado también alumnos de maternal, así que brindando la posibilidad a más chicos para que puedan sumarse a la colonia y disfrutar del verano.